Hablamos con el señor Jorge Ortega, presidente de la asociación Archima, que es de Asociación de los Chiringuitos de la provincia de Málaga. Un año más aquí en el Palacio de Congreso de Estepona, donde se reúnen muchos profesionales del sector. Han tenido su junta, como es habitual, antes de comenzar con estas actividades, y vamos a informar un poco de lo que se ha debatido en esta ocasión. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántos años ya? ¿Cuál edición es esta? ¿Qué edición? Pues creo que la 12 ya, la 12 edición ya de nuestra asociación de chiringuitos. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo ha sido hoy vuestra reunión, ¿no? ¿Qué se ha debatido? ¿Qué habéis...? Muy bien, sí, nosotros la asamblea anual, la cual hacemos un poco el balance y análisis del 2018, las actuaciones que hemos estado haciendo. Las concesiones, cómo las llevamos y todos los problemas y cosas que hemos tenido. Pero bueno, en fin, que realmente las concesiones van bastante bien. Ahora mismo llevamos esto, una balsa de aceite últimamente. Los chiringuitos nuestros, la mayoría ya tenemos las concesiones administrativas, yo creo que un 90% ya las tenemos adjudicadas, y estamos ahora mismo en plan de obra realmente. El año pasado ya se construyeron unos cuantos y se reubicaron unos cuantos, y ahora, por ejemplo, en Estepona tenemos 6 haciendo obras, ¿no? Para ya que aplicar un poco las normas de la ley de costa y todo. Y los contratos ahora mismo ya están adjudicados también, quiere decir que ahora mismo pues vamos bastante bien. Hoy la asamblea nuestra, aparte de eso, tenemos también un encuentro de proveedores, en lo cual todas las casas comerciales que trabajamos con ellas nos montan todas las novedades y nos degustan los productos que ellos tienen para la temporada. Y bueno, muy contentos realmente. Tenemos algunos chiringuitos también con subvenciones aprobadas. Yo creo que ahora llevamos un año, si el 2019 solamente es como el 18, creemos que es muy bueno, va a ser muy bueno. Pero las asociaciones que lleváis todo, incluso temas jurídicos, que siempre nos habla usted de... Sí, claro, tenemos algunas veces pues problemas jurídicos, e incluso ayudamos al arquitecto de la obra para que no se pase o de las coordenadas, no se pase, porque nos adjudican una cantidad de metros, tienen que ser justos para que después las actas de recepciones vayan bien, no tengamos problemas. Y bueno, nos dedicamos un poco a ayudar también a todos los chiringuitos que tengan problemas, porque todavía tenemos algunos con algún problema en los cuales no sabemos dónde reubicarlos. Pero bueno, vamos, la cuestión es que siguen, estamos, no nos han quitado todavía ningún chiringuito. Seguimos trabajando y esa es la idea. Lo que pedimos a las administraciones solamente más agilidad en el tema de las documentaciones y de las concesiones. Está bien hecho ese llamamiento que ha hecho usted también en el micro. ¿Cuántas empresas participan hoy de esta actividad? Bueno, aquí tenemos sobre unas 40 empresas, desde cervecera, refresco a casas de vino, y aparte tenemos también el patrocinio de Diputación de Málaga, con sabor a Málaga, y nos monta también algunos stands. Y bueno, la idea es que ya le hemos hecho la petición de que queremos que todos los chiringuitos tengan el distintivo de sabor a Málaga y de que consuman productos malagueños, porque la idea es promocionar nuestros productos. Y bueno, también sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Estepona, que ya llevamos 12 años cediéndonos el Palacio de Congreso y ayudándonos en todo lo que necesitamos. Yo creo que vamos bastante bien. Bueno, podía decir que también Marbella, ya tenemos chiringuitos que se han hecho obras, por ejemplo Calacalúa, ha terminado la obra este año pasado, y tenemos algún chiringuito que estamos con las concesiones ya casi terminadas. Creemos que va bastante bien. Bueno, enhorabuena. Y que sigáis creciendo y solucionando todas esas cosillas burocráticas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues ha llegado Carlos Romero, que justamente estábamos mencionando que uno de los chiringuitos que ya está arreglado es Calacalúa, y muy bonito que ha quedado, por cierto, así que enhorabuena, que ha quedado fantástico, ¿no, presidente? Sí, ha quedado precioso. Una maravilla, muy bien. Ha sido muy complicado, pero
complicado todos los trámites burocráticos para las personas que tienen su chiringuito, que todavía no han podido terminarlo por problemas burocráticos, ¿qué les diría? ¿Le daría algún consejo? Paciencia. Porque es lento, lento, lento. Pero bueno, una vez que se hace ya, ya va todo más o menos rodando. No solamente es lo que cuesta el dinero, sino pues más que nada son esos problemillas, ¿no? Con lo que se puede uno encontrar, ¿no? Hay el chiringuito incluso que se encuentra con tuberías que no son suyas, que son de Acosol, por ejemplo, o en fin, estos problemillas que os habrán surgido algún compañero, ¿no? Sí, sí, aparte que las administraciones, por desgracia, son muy lentas y el tema de documentación y de legalización y todo va bastante lento. Ahora otra vez, a lo mejor tenemos un poco de parón, porque ha cambiado de equipo de gobierno en la Junta de Andalucía y nos pararemos un poquito porque cambiarán de técnico y cambiarán de gente, pero bueno, vamos bastante bien. Estamos muy contentos porque se van consiguiendo, aunque sea con paciencia. En realidad vamos bastante bien. Carlos, ¿cómo ha sido este año pasado y qué esperáis de este año de 2019? Bueno, este año pasado ha sido bastante positivo. Vamos, en el caso de mi zona ha sido bastante positivo. Yo creo que él también lo habrá tenido positivo aquí en Estepona. Bueno, Estepona también está avanzando mucho, está teniendo un cambio muy radical, muy hacia bien, no hacia mal. Y yo creo que la costa pues va a volver a sus auges de los 70, ¿no? De cuando, digamos, esto fue el boom de Centro Europa y fue la zona de veraniego de básicamente todos los nórdicos. Y creo que ahora mismo estamos con muchos holandeses, están viniendo muchos holandeses, que quiera o no, pues yo creo que con el tiempo esto se volverá a fincar en los 70 y a tope. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hablamos con doña Leonor, aquí representando Sabor a Málaga, la hemos visto también en Málaga y ahora en Estepona, claro, ella además está mucho por Estepona, que siempre nos agrada mucho. Bueno, ¿qué tal, doña Leonor? Buenos días. Bueno, pues yo encantada, como siempre, disfrutar de esta Estepona, que es una ciudad maravillosa, y sobre todo el apoyo que siempre da a los productos de Sabor a Málaga, a esta asociación de chiringuitos, que bueno, que siempre cuentan con nosotros, y cada día pues venimos con más productos de Sabor a Málaga. Este año tenemos distribuidora, tenemos vinos, tenemos aceite, tenemos panes, tenemos a Mondar, que acaba de llegar, una gran empresa que ha apostado también por hacer productos en nuestra tierra, en Monda, con una variedad enorme de, no solamente de panes, sino también de dulces. Y bueno, pues tenemos un poquito de todo, de embutido y sobre todo también una apuesta decidida por poner en valor la marca, ¿no? Cada día los productores quieren que la marca, como ellos dicen, el loguito azul, sea el más consumido, y eso es lo que luchamos todos por ello. Chiringuitos son muy importantes en la Costa del Sol, ¿no? Digamos lo que enfoca más el turismo, ¿no? La gente viene a los chiringuitos. Claro, nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Málaga, con una cátedra que tenemos de no gastronomía, y ahí quedó reflejado que el porcentaje, creo que era el 56% de los turistas que venían a Málaga, hablaban de la gastronomía de los chiringuitos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy volcados con ellos y ellos con nosotros. Yo siempre digo los cómplices, hablo de los cómplices, y hoy hablando con el presidente le he dicho que más que nunca los chiringuitos tienen que apostar por los productos de Málaga, que lo están haciendo, pero cada día un poquito más, tenemos que ir dando un pasito e introduciendo nuevos productos, porque son el reflejo también del turismo después cuando del turismo aquí, pero también de esos visitantes después en sus países de retorno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Bueno, hablamos con Jorge Flores, que acabamos de estar aquí entrevistando a doña Leonor, y nos hablaba que, fijaros, ¿no? Tenemos aquí el PAG, aquí muy cerquita, aquí en Monda, y que, bueno, pues una empresa que había ahí apostado por la Costa del Sol, y realmente os va fenomenal, ¿no? Lleváis a todos los chiringuitos y a todos, ¿no? A todos, que no se quede ninguno sin nuestro pan de Monda, del pueblo de Monda. Sí, afortunadamente estamos en un momento dulce a nivel de empresa. Nuestra empresa, como bien sabes, es una empresa que produce desde hace ya 12 años y que nuestro mercado está muy fuerte a nivel nacional, y ahora llega el momento de que también se nos conozca pues de dónde somos, ¿no? De nuestra tierra de Málaga. Trabajamos, como bien sabe, como bien ha dicho Leonor García, nuestra directora de Sabor a Málaga, trabajamos con ellos con orgullo, porque al final se trata de una marca en la que
el malagueño está cada vez más satisfecho de lo bien que desarrollamos y hacemos nuestros productos y elaboramos y extendemos fuera de nuestras tierras. Bueno, tenéis un logo muy bonito que dice el sabor de siempre con la tecnología de hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lleváis esa tecnología, cómo había estado también ahora esto sin gluten, todas estas cositas que ahora, pues claro, los restaurantes también lo tienen que tener porque la carta ya tiene que poner que son productos sin gluten y lácteos para las personas que se hacen. Correcto, mira, nosotros trabajamos actualmente con más de 360 referencias distintas, tanto en pan como en bollería. Y lo que hacemos es sencillamente escuchar al cliente, escuchar al mercado. El mercado nos pide panes especiales, con harinas de centeno, chía, maíz, multicereales. O sea, nosotros trabajamos en línea de lo que quiere el cliente realmente. Entonces, en ese sentido, trabajamos con primera calidad. Nosotros nos gusta destacar en el mercado por la calidad que incorporamos a nuestros productos. Y al final eso, el resultado es un producto que da satisfacción, un producto de mucha calidad, malagueño y de mucha calidad. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, buen día. Hablamos con Oscar de González Vía, que un año más viene también aquí a ofrecernos cosas nuevas y novedosas. Vamos a conocerla también de primera mano. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de recibiros otro año más. Pues bueno, estamos aquí con el nuevo producto de verano y primavera, que es Croft Twist de la bodega González Vías de Jerez. Es un vino nuevo, una categoría nueva que hemos sacado. Nuestro vino Croft Pelgrim inglés lo mezclamos con flor de saúco, que es hierbabuena inglesa, menta y limón. Súper bien equilibrado y para tomar un aperitivo como está ahora, en una playa, en un chiringuito, en un barco, en una feria, es ideal. De hecho, aquí está la niña que os va a servir dos copitas, que las trae inmediatamente y a ver qué os parece. Espero que os guste. Aparte, también comunicaros el nuevo ron que hemos cogido de González Vía, de Guatemala, misma casa que Zacapa, añadas inferiores 8, 12 y 18. Y nuestras ginebras Mon de frutos rojos y London. Aquí está María. Gracias, María. Bueno, que vas a probar conmigo y vamos a brindar. Venga, vamos a brindar. Por este gran producto. Voy a olerlo, a ver. Salud. Qué bien huele esto, ¿eh? Y buen fin de semana a todos. Delicioso. Hablamos con el señor Romero. El señor Romero ha pasado muchos años montando su negocio con mucha lucha, no sé, las cosas cambian. Y bueno, pues nos hablaba el presidente de la asociación de que ya hay cada vez más chiringuitos que ya están con su reforma, que han aprobado ya, han pasado todos los trámites burocráticos. Y yo creo que el señor Romero sabe de eso más que nadie, porque lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no, señor Romero? Muy buenas tardes. Pero depende de qué sitio, de Marbella o de San Pedro. De San Pedro. Que ya lo tenéis montado y lo tenéis muy bonito, pero que ha tenido su proceso todo, sí, ¿no? No, es que, bueno, aquí hay varas de doble medida en Marbella, ¿eh? Sí, porque fuimos a subasta 17 y de los 17 hemos nos ha obligado a hacer los chiringuitos a 4 y el resto todavía no lo han hecho. Pero tiene que ser. Yo me he gastado 600.000 euros y los demás no se han gastado nada todavía, están viviendo la Bartola con esto, y eso así no es, o nos lo gastamos todo o no lo gastamos ninguno. Y este es el malestar que yo veo dentro de los chiringuitos en Marbella. Que todo el mundo somos iguales, ¿no? Pues si somos iguales todo el mundo, que cojan y le obligan a los demás que lo hagan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy bien dicho, hay que reivindicar las cosas porque... Sí, yo la digo porque vosotros siempre en Marbella... Eso, que hay mucha gente que están diciendo que yo, como yo soy amigo de Mengano, pero esto y el otro, yo es un chiringuito pegado completamente al paseo marítimo. Los 17 chiringuitos que fuimos a la subasta tienen que estar apegados al paseo marítimo y eso de obra, que quede claro. Que no lo he hecho yo, ¿no? No he obligado a hacerlo a 4 o 5. El resto todavía no lo he obligado a hacerlo. Que lo obligan a hacerlo igual que lo hemos hecho nosotros. Que se gasten el dinero. No que tengan 4 meses abiertos, los empleados están 4 meses, nosotros lo tenemos que tener. Nosotros el año entero, pero muchos 9 meses. Que lo obligatorio es 9, nosotros lo tenemos el año entero. Pero que lo tengan también todo el año, eso. No que se llevan la pasta y adiós muy buena. Aquí hemos quedado. Eso también está bien.
para todos iguales. Esto no puede ser, pero en Estepona se están haciendo también muchos ya, muchos nuevos. En Estepona está eso ya, los canesos están eso y está todo esto. Pero es que tenemos que cumplir con las normas. Si hay una norma, hay que cumplirla. Es una persona siempre muy leal, muy formal y que sea para todos iguales. Muchas gracias. Y de verdad que es que nosotros somos, tanto desde la Asociación de Empresarios de Málaga como somos de la Asociación de Chiringuitos de Málaga también, porque es de Málaga, Cádiz, esta abarca todo, todas las provincias andaluzas. Y coño, es que no es así, no es así. En Marbella no sé qué está pasando, que están dando por ahí los chiringuitos 25 años y nosotros 10 más 15. Si tiene una infracción, te quitan los 5. Y nos gastamos 600.000 euros. Coño, están los taxistas en Madrid, que no pagan nada por la licencia. Y encima la tienen para siempre y nosotros nos dan una concesión para 10 años más 5. O sea que si tú cometes una infracción, te quitan los 5, te quedas con 10 y inviertes 600.000 euros. No es así la cosa. Bueno, pues vamos a hablar también con uno de los empresarios, que si hablamos de chiringuito, pues tiene también uno muy bonito, que es el Madero, y que lo vemos que está, cuando hemos pasado hoy, que está ya para arriba, está avanzando y lo tiene ya pegadito lo que es el paseo y, bueno, cumpliendo todas las normativas, me imagino. ¿Con qué dificultades estás encontrado? Bueno, dificultades relativas. En realidad sí estamos intentando cumplir con todas las normativas, porque si no, no se puede hacer nada, evidentemente. Nos pegan contra el paseo marítimo, que es algo muy bueno, y teníamos la ilusión en algún momento, cuando nos dieron la concesión en el 2010, estaba previsto hacer un proyecto que tuviese sótano. En este caso ocurrió que hay una red de acosol que tiene un caño que pasa justo por debajo de los chiringuitos como el Bahía o como el nuestro, que impide que se haga un sótano, con lo cual nos dieron la alternativa de poder hacer en lo que es el depósito o almacén en la planta alta. De algún modo nos da el juego adecuado, simplemente era mejor tenerlo abajo nada más. Pero así. ¿Para cuándo tienes la apertura de la mejora? Deseando verla, ¿cómo quedó? Dios mediante y por contrato dice que el 18 de mayo, en nuestro caso, sería el final de obra. Según verbalmente me ha dicho la empresa constructora, que es Pronur, una empresa muy buena, puede que lo anticipen y que entreguen para Semana Santa. No sé si llegaremos para dar Semana Santa como servicio, pero sí para estar empezando a abrir. Muchísimas gracias y estoy deseando que me llames para ver cómo ha quedado todo. Por supuesto, y además va a ser los primeros en venir, ¿no? Desde ya, están invitados. Gracias. Muchas gracias. Que está aquí con algunos empresarios de San Pedro, y ya que él lleva a playa, al puerto deportivo, a Cosol también, pues nos gustaría que nos dijera también unas palabras. Pues nada, aquí la verdad que impresionado por la capacidad de convocatoria de esta asociación de empresarios de playa, que tiene también su implantación en Marbella, y que bueno, yo creo que es importante que se asocien los empresarios de playa para defender su derecho. Ten en cuenta que han sido durante algunos años, pues por parte de la administración ha sido maltratado. Yo creo que es hora de que reivindiquemos la importancia que tiene en el sector turístico. Hablar de chiringuitos es hablar de riqueza y de empleo, es hablar de una atención importante, de una gastronomía y que es referente en toda Europa. Y yo creo que que hay que buscar la solución y que es absolutamente compatible con el medio ambiente. Muchas veces se le achaca a los empresarios de playa de no cuidar el medio ambiente. Yo creo que son absolutamente compatibles, y muchas veces, o en la experiencia que tengo, la labor que hacen de limpieza, de mantenimiento de las playas, es un complemento magnífico a la que hacen los ayuntamientos, y yo creo que hay que quitarse ya esa etiqueta y defender la implantación de chiringuitos en nuestra costa. Decirte, bueno, que en Marbella tenemos 27 kilómetros y tenemos 60, ¿eh? O sea que tampoco tenemos tanto como la gente piensa. Yo creo que hay espacio para poder pues dignificarlo y regularizar la situación de algunos que lo están pasando mal. Muchas gracias. Muchas gracias.
estamos con doña Susana, delegación de playa. Hoy también se da cita, justo también que ha llegado el alcalde, y ha venido muchas personas también del mundo empresarial, pues a este evento que tiene el protagonismo, Los Chiringuitos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está viendo todos los nuevos proyectos? Porque hay ya muchos que ya están casi terminados, otros que están por hacer. ¿Cómo está viviendo en Estepona todos esos cambios? Pues muy bien, porque la verdad que es un cambio que era muy necesario. Entonces, como bien dice, ya hay algunos proyectos que se han realizado, han llegado a su fin. La Junta de Andalucía ya hizo el final de obra. Otros están realizando ahora mismo esa adecuación y bueno, y otros que están con el proyecto en marcha para empezar en breve. Los que ya se están reformando, ¿con qué problema se han encontrado? ¿Ha surgido, pues, por ejemplo, tuberías que no se esperaban? ¿Ha surgido algo? Sí, bueno, en Estepona lo que ocurrió es que el proyecto inicial, que fue el que se aprobó la orden ministerial para llevarlo a cabo, no se pudo ejecutar porque discurría la red de saneamiento integral justo por debajo de ellos y hubo que hacer una modificación de ese proyecto, y es lo que están haciendo ahora mismo, la adecuación del proyecto a lo que había, ¿no? O sea, se mantienen Los Chiringuitos con ubicación y estética y bueno, y salvando ese escollo que nos encontramos con la red de saneamiento. Algunos empresarios también de Marbella, de San Pedro, que vosotros aquí tenéis para más años, ¿no? Son 20 años los que tienen la subasta, Los Chiringuitos. Sí, el contrato que se hizo fue por 30 años, se han agotado 10, con lo cual tienen todavía por delante 20 años para la explotación. Maravilla, están todos contentos y felices. Estamos todos contentos, sí. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.